Amigo, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos como cada martes en este su espacio Diario Salud TV. En el día de hoy, nuestra invitada es la licenciada Angelina Sosa Lovera, quien estará hablando con nosotros sobre violencia desde el punto de vista de la psicología. Esto a propósito de que el próximo 25 de noviembre se estará conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Recuerden que esta transmisión está en vivo a través de Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn y que será transmitida en manera diferida a través de nuestro Instagram. Pueden hacer sus preguntas y hacer sus comentarios que nuestra invitada los estará respondiendo en vivo. Antes de pasar a nuestra entrevista central del día de hoy, vamos a compartir con ustedes nuestra acostumbrada cápsula informativa. Y es que en la actualidad, específicamente desde el día 18 al 24 de noviembre, se está celebrando la Semana Mundial de la Concientización sobre el Uso de los Antimicrobianos. Esto con el objetivo de concienciar sobre el adecuado uso de los antibióticos debido a que en los últimos años se ha incrementado lo que son las bacterias resistentes a los antimicrobianos, lo cual es una causa un problema importante de salud pública. Se estima que para el 2050 esta va a ser la principal causa de muerte en el mundo, causando alrededor de 10 millones de fallecimientos por año. Es bueno destacar que este problema no solo compete a nivel de salud pública, de los especialistas de salud, de los médicos, sino también de la población en general, porque muchas veces se utilizan los fármacos de manera incorrecta, tanto para la producción de carne, de alimentos, y esto contribuye a que se produzcan bacterias resistentes a los antibióticos. Por eso debemos ser conscientes de que no debemos utilizar antibióticos ni automedicarnos. Amigos, vamos a una breve pausa comercial. Al regreso volvemos con nuestra entrevista con la licenciada Angelina Sosa, quien estará hablando con nosotros sobre violencia. ¿Es usted un profesional de la salud? Únase a buscamed.do y estará disponible para que nuestros miles de visitantes le encuentren. Únase hoy, es gratis. Con buscamed.do encontrará nuevos pacientes. De forma innovadora, le permitirá que ellos hagan sus citas a través de Internet, estando así su consultorio disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana. En buscamed.do puede incluir su perfil con la información que sus pacientes buscan, su experiencia, logros y estudios. Además, puede agregar fotos y videos en su perfil para destacarse del resto. Nuestro sistema le permite administrar todas las citas de su consultorio en un solo lugar. Recibirá citas que vendrán a través de buscamed.do, su página web o su app, y podrá manejarlas desde Internet en un solo lugar, de una forma fácil y rápida, usando cualquier dispositivo conectado. Con nuestro sistema de opiniones, recibirá de sus pacientes retroalimentación constante, dándole así la oportunidad de siempre mejorar su práctica. Además, estas opiniones ayudarán a los pacientes que no lo conocen saber más de usted. No pierda más tiempo y únase a la revolución de la salud en el país. Inscríbase gratis hoy a buscamed.do y haga que su práctica crezca. Buscamed.do. Encuentra a tu médico. Vamos a darle la bienvenida a la licenciada Sosa Lovera, quien estará hablando con nosotros sobre violencia desde la óptica de la psicología. Bienvenida, licenciada. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Para mí un placer estar hoy con ustedes y acompañarles en el día de hoy. Doctora, la violencia es un problema, se podría decir, social, que con cada vez más frecuencia vemos cómo ocurre. Aún más con las redes sociales vemos un número de casos que ocurren. Pero queremos hablar con usted sobre la violencia desde el punto de vista de la psicología.
pero quisiéramos mejor iniciar hablando sobre qué es la violencia, a qué llamamos violencia. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias. Justo el 25 de noviembre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Lucha de la Violencia contra la Mujer. Y es un día muy especial porque es un día que es internacional y nace en la República Dominicana a propósito de los acontecimientos nefastos que vivieron las mujeres dominicanas, las hermanas Mirabal, y en este día pues se conmemora internacionalmente la eliminación de la violencia contra la mujer. Y es que cuando hablamos de violencia, hacemos referencia a cualquier acto que dañe de manera física, psicológica, sexual o emocional a una persona. Y en el caso de la violencia de género, hace referencia a cualquier acto que por acción o por omisión, pues dañe psicológica, sexual a una mujer por el hecho de ser mujer y por lo que implica la conducta y la esfera de el ser mujer. Entonces, a esto es que hacemos referencia. Y es que cada año muere un número importante de mujeres por el hecho de ser mujeres. Y usted dice, ¿pero por qué por el hecho de ser mujeres? Claro que sí, porque debido a todo lo que implica el que la mujer tenga menos fuerza física o tenga en ciertos momentos vinculación psicológica o lo que se llama una adherencia psicológica a un agresor, pues esto también facilita la agresión de la persona. Pero además también lo que es el rol que se le asigna a las mujeres facilita el que sean violentadas o agredidas por el mismo rol que ellas representan. Entonces, esto es muy importante, la marginación, la exclusión social, la disminución de sus méritos, son parte de lo que constituye la violencia contra la mujer. Y es que, quizá empezar a hablar de las estadísticas, hemos visto cada año cómo ha fluctuado el número de casos de mujeres víctimas a manos de sus parejas o exparejas, y mucho más son los casos que presenta la Procuraduría General de República de las Mujeres que han interpuesto alguna querella en contra de sus parejas o exparejas, ¿sí? En el último año, las estadísticas han disminuido considerablemente, pero sabemos que esto es producto de la situación de pandemia que vivimos, donde estábamos aislados y donde no teníamos acceso a muchos servicios, entre ellos los servicios públicos en este caso. Mas no quiere decir que en pandemia se dieron menos casos de violencia. Al contrario, se estima que las personas víctimas de violencia estaban más expuestas, pues porque tocaba ahora convivir con el agresor. Tocaba ahora, pues, estar en el día a día con el agresor y además de las situaciones emocionales que trae a toda la familia, también la mujer tendría que cargar con esas reacciones emocionales de su pareja. Pero además también nosotros vemos que la encuesta de En Hogar en el último año 2019, pues nos habla que la mayoría de las mujeres de 15 a 35 años en algún momento de su vida ha sido víctima de violencia. Entonces, esto es importante. Y como otras instituciones estatales, como por ejemplo el sector salud, que es la primera institución que recibe a las mujeres víctimas de violencia, así sea por un malestar físico o un malestar emocional, está muy permeable en todo lo que son las esferas la violencia contra la mujer. Señalar también que no se ha observado. Hay personas que dicen que la violencia contra la mujer es menor si la mujer tiene un buen estatus económico o un mejor estatus social. Y la verdad es que en estudios que se han realizado no se han observado evidencias significativas entre situaciones de violencia en la mujer, entre mujer de escasos recursos o mujer de altos ingresos. Si bien es cierto que una mujer con una red de apoyo favorecida y con mayor acceso a servicio podrá tener mejores recursos preventivos. Sin embargo, en el círculo de la violencia, uno de los fenómenos que se da es la violencia económica o la violencia patrimonial. Y entonces allí no escapa la condición socioeconómica. Es decir, toda persona puede estar siendo víctima de violencia sin importar su condición social, su condición civil, porque creemos también que necesariamente son las casadas y las personas que tienen una relación hasta de noviazgo pueden estar siendo víctimas de violencia. Sin importar su condición económica,
o su condición de nacionalidad. Esto es muy importante tomarlo en cuenta también. Resaltar que, para que esto de inicio quede claro, que la mujer que es víctima de violencia no está siendo violentada porque ella quiere. O sea, a veces nosotros conocemos a alguien que evidentemente está siendo violentada por su pareja y nosotros creemos que es tan sencillo como ve, denúncialo o simplemente termina con él. Pero hay que entender las emociones y los pensamientos de esta persona, esta mujer que está siendo víctima de violencia, para entender que no es tan fácil, ¿sí? Para entender que a veces el de entrada denunciarlo puede poner en mayor riesgo su vida. Por eso, lo que se realiza en psicología es un proceso. Primero de acompañamiento con esta mujer y de apoyo emocional con esta mujer y de prepararla hasta que pueda denunciar al agresor, ¿sí? Y por esto el Ministerio de la Mujer tiene todo lo que es su a través de asterisco 212, todo lo que es la línea de atención y protección psicológica para las mujeres víctimas de violencia, y cuando están preparadas entonces es que se deriva al plano judicial para todo lo que es ya la denuncia y todo lo que implica el proceso legal en este orden. Licenciada, sabemos que existen muchos tipos de violencia, pero muchas veces las víctimas de violencia no asumen como tal que están siendo víctimas. ¿Cómo manejar esta parte? Si usted, por ejemplo, un familiar o alguien cercano se da cuenta de estas actitudes, pero la persona como tal que está siendo víctima no las asume. Sí. Lo primero es, tú mencionabas al inicio de que hay diferentes tipos de violencia. Y yo creo que eso es importante para que la gente reconozca cuando puede estar siendo víctima de violencia. Un tipo de violencia que es el que más se puede observar es la violencia física, donde el abusador golpea de alguna manera. A veces son golpes visibles y a veces son golpes no visibles, como pellizcos o golpes debajo del brazo o en zonas que comúnmente no se vería, ¿sí? Entonces es importante. Alones de pelo, por ejemplo, alones de pelo, pisotones, ¿sí? Estas son algunas de ellas. Está también la violencia emocional, donde se produce la humillación y conductas verbales hacia la mujer. Tú no sirves, y así términos muy peyorativos y humillantes. Y está la violencia psicológica, que comienza la persona a temer por sí misma, a temer por su vida, a temer por los demás, porque generalmente la violencia comienza así, con la violencia psicológica, de que yo no me atrevo a decir nada o no me atrevo a denunciar o hablar por lo que la otra persona pueda hacer, por lo que la otra persona sea capaz de hacer. También tenemos la violencia sexual. Recientemente nosotros escuchamos un debate en el que algunas personas de nuestro Congreso pues señalaban que si una pareja está en unión matrimonial, tener sexo, así la mujer no consienta, no es abuso sexual, es un compromiso. Y entonces esto es un desconocimiento total de lo que es la violencia sexual. Pues el estar casados o un compromiso matrimonial, más no quiere decir que constantemente la persona deba estar dispuesta a tener relaciones sexuales con la otra persona. Y recordar que generalmente esta situación ocurre cuando hay problemas de pareja, cuando hay conflictos de pareja y cuando ya hay violencia en la pareja. Entonces, la connotación de que de manera obligatoria debe tenerse sexo con la pareja cuando hay una unión matrimonial es continuar con la cosificación de la mujer como un objeto, ¿sí? Es continuar con la estigmatización de la mujer como un ente sexual para el beneficio regularmente del hombre. Y la violencia patrimonial hace referencia a ese despojo de bienes materiales y posesiones que pudiesen desarrollarse en común en la pareja o también como parte de las
de las responsabilidades y los beneficios de la mujer dentro del hogar o de ese vínculo matrimonial y que es exenta ella de esos bienes. Por ejemplo, y esto no tiene que ver con que la mujer trabaje o no. O sea, hay mujeres que trabajan y están en un círculo de violencia donde el hombre es que dice en qué se usará ese dinero, en qué no se usará. Y en qué ella va a gastarlo o en qué ella no lo va a gastar, ¿sí? O en el caso de que la mujer no trabaje, pues el hombre decide si le da dinero, si no le da dinero, el qué, pero nada más dinero, también los bienes. Por ejemplo, cuando un hombre adquiere bienes dentro del matrimonio y lo pone a nombre de un tercero para que la mujer nunca sepa que esos bienes también le pertenecen a ella y a sus hijos en común, entonces eso también es violencia patrimonial, porque estás quitándole algo que también le corresponde. Esto es importante. Luego hablabas y mencionábamos un poco sobre cómo sabemos que la mujer está siendo víctima de violencia, y es que hay que entender el contexto de la violencia para entender que hay algunas razones por las que las mujeres no denuncian el maltrato, que no necesariamente es como la gente piensa, de que a ella le gusta que le den. O sea, hay una cultura de aceptación de la violencia donde se escucha decir de que no, ella, es que a ella le gusta que la traten así, es que a ella le gusta que le hagan tal cosa. Y no es necesariamente eso. Lo primero es que una mujer víctima de violencia, una persona que está siendo abusada, de entrada no se reconoce como víctima, ¿sí? Entiende, primero es que entiende que lo que está viviendo es lo normal y siente ese malestar emocional, pero no entiende el porqué. Porque es parte de lo que está viviendo. Es como que usted vaya a una comunidad donde hay una pobreza extrema y tiran basuras y convive con la basura, y usted de fuera, usted va y tú dice, wow, pero ¿cómo pueden convivir con esta basura? ¿Cómo pueden estar aquí? Pero el que está adentro no lo observa así, porque es el medio, es con lo que ha crecido, es con lo que ha estado durante mucho tiempo. Entonces, lo mismo pasa con la mujer que es víctima de violencia. Ella a sí misma, de entrada, no se percibe como una víctima, no se da cuenta de que está siendo víctima. Lo otro es el miedo, la situación de estrés, de ansiedad que tiene esa persona. La ansiedad es definida en psicología como un miedo hacia un daño que me puede ocasionar. Entonces, las mujeres víctimas de violencia tienen un miedo inmenso que las paraliza y las obliga a permanecer sometidas al maltrato. La primera etapa de la violencia que se da es esa violencia psicológica, ese miedo que se da de que si yo me separo de mi pareja, hay cosas que no voy a poder hacer o hay cosas que no voy a poder alcanzar, por ejemplo. Y entonces ese miedo se da allí, en ese escenario de violencia. Además de la dependencia económica del agresor, que en muchas ocasiones se da, a veces la mujer puede trabajar, ¿sí? Esto se da en muchísimas ocasiones. Pero por la misma conducta en la que está vinculada la conducta de violencia, pues entiende, tiene la falsa percepción de que si no está con esa persona, no va a poder subsistirse económicamente con lo que produce por ella misma. Además, también en ocasiones puede darse la falta de una red de apoyo familiar que les acompañe en este proceso al salir de la violencia. Es importante que se sepa que generalmente las personas víctimas de violencia vienen de un círculo que también genera violencia, ¿sí? Posiblemente hijas maltratadas o con madres que también fueron abusadas o maltratadas con sus padres, o donde la violencia en el hogar era el factor común. Y entonces, como en mi red de apoyo, en mi familia, lo común era la violencia, en ocasiones no entienden cómo tú estás siendo víctima de violencia, ¿sí? Entonces, es necesario una red de apoyo familiar que acompañe a la mujer víctima de violencia para poder salir de este círculo. Otra de las razones que hace difícil también que las mujeres denuncien el maltrato tiene que ver con la minimización del problema. Y es propio también del no reconocerse como víctimas, el que ante hechos o fenómenos que sean evidentes, por ejemplo, un pellizco en público, un golpe, un jalón de moños, se culpabilizan y creen que él hizo esto por mí, porque yo me lo causé, ¿sí? Porque yo fui que me lo gané. O dicen,
a veces justifican la conducta del agresor, ya sea porque están tomando alcohol, por ejemplo, esto pasa muy a seguido, que hay mujeres que dicen, no, él se pone así cuando bebe. O sea, justifican. Yo lo provoqué. Sí, justifica el hecho de violencia por el consumo de alcohol, por ejemplo, o porque lo provocó, sí, y en muchos casos también porque carecen de información sobre qué hacer en esa situación y dónde buscar ayuda. Sobre todo, sabemos que nuestro país, como decimos, es un patio, ¿verdad? Y que tenemos miedo de que si yo lo denuncio, le van a decir que fui yo que lo denuncié, ¿sí? Entonces, la falta de información también, pues no ayuda a que la mujer pues pueda salir de este círculo de violencia. Y es que la violencia también se ve desde el inicio de la relación. Sabemos que en el noviazgo, en la etapa del enamoramiento, en nuestro cerebro pues están activas unas sustancias que no nos permite ver más allá de lo que nosotros queramos ver. Y por eso es que uno dice, pero es que antes él no era así, ¿verdad? O por eso es que a veces estamos en una relación y otro miembro de nuestra familia nos dice, pero es que esa persona no me parece que es el correcto para ti. Y uno se ofende y uno dice, no, pero es que él no es así, porque hay cosas que uno no ve. Y uno no ve, es cierto que uno no lo ve, porque nuestro cerebro está liberando una sustancia que lo que nos hace es mantenernos excitados y contentos. Y solamente viendo las cosas positivas que nos hagan sentir bien con esa persona en ese momento. Pero luego que va pasando el tiempo y donde ya esta sustancia va disminuyendo en nuestro cerebro y ya nosotros vamos entrando en confianza y ya estamos con esa persona por decisión, es que nos vamos dando cuenta o se hace más evidente todo este tipo de reacciones emocionales violentas, de reacciones conductuales violentas que tiene regularmente el hombre. Por ejemplo, al principio, durante el noviazgo, él se muestra súper cariñoso, alegre, son unas personas simpáticas, se interesan por la mujer, son personas muy afectivas, son personas muy sociables, ¿sí? Pero poco a poco esto va pasando de ese acompañamiento y a ese acompañamiento y esa afectividad a ese control. Por ejemplo, si tú vas a salir conmigo, no te pongas tal tipo de ropa, o vamos a ir a tal sitio, pero yo te quiero que tú te vistas de tal forma, o no me gusta nunca que tú te cortes el pelo, si tú te cortas el pelo yo no te voy a querer, o si, o sea, cualquier cambio que implique físicamente o inclusive relacionarse con los demás. No me gusta que tú andes con ese tipo de personas, o es muy común que oigamos, por ejemplo, es que si ya tú y yo tenemos algo serio, ya tú no te puedes seguir juntando con tal o cual persona. Y eso lo que hace es que comienza a alejar a la mujer de su círculo de protección o de otras personas. Y es algo así como ir cazando a la presa, como ir alejando a la presa de la manada para luego cazar a la presa, ¿sí? Le regala un celular, mujeres que les gusta que le regalen cosas y comienzan a regalarle cosas, pero ya por esto él se siente que esa es su propiedad o que le revise el celular o le pone una contraseña a él, porque fue él que le regaló el teléfono. Entonces, la mujer comienza a sentirse como perseguida, humillada, coartada, comienza, en ocasiones la mujer justifica este tipo de hechos como, bueno, es que si ahora yo estoy casada, en el caso que se casó, ¿verdad? Es que si yo ahora estoy casada, tengo que tener un comportamiento de esposa. O sea, nosotros justificamos ese coartar en el comportamiento que debe ser el normal para las esposas. Y esto es importante porque nunca la unión entre dos personas debe permitir, debe coartar la libertad de la otra persona, ¿sí? Entonces, esto no es sano porque debe ser un complemento. Entonces, estas son algunas de las cosas que nosotros vemos en el caso, por ejemplo, de la violencia hacia la mujer. Pero sabemos que concomitantemente con la violencia hacia la mujer, cuando hay ya hay una familia y hay hijos, por ejemplo, esta violencia también afecta a los niños, ¿sí?
Decimos, bueno, pero es que él no toca ni maltrata a los niños. Pues no es así, porque cuando violenta y maltrata a la madre, también está violentando y maltratando a los hijos. También está enseñando a los hijos sobre la violencia y también está humillando a los hijos. Recuerdo recientemente un caso de un niño que está teniendo problemas en la escuela, problemas de rendimiento académico, problemas de agresividad. Se le hace la exploración física al niño y no tiene ningún rasgo de abuso físico, pero cuando se hace toda la exploración, se observa que el niño está siendo abusado la madre está siendo abusada por su padre y el niño observa todo esto. Entonces, todas estas reacciones emocionales, el niño la trae en sí y la demuestra en la escuela. Y a veces los niños también lo expresan. Recuerdo un niño que decía, papi pum pum a mami, papi pum pum a mami, le decía. Y estos son daños psicológicos y daños emocionales que permanecen en todo el crecimiento, en toda la etapa de la vida de los niños y los adolescentes en la familia. Licenciada, los niños que están viendo maltrato, por ejemplo, en casa, también pueden manifestar este maltrato maltratando a otros niños, haciéndole bullying y un sinnúmero de actitudes más. ¿Podría hablarnos un poco de cómo los niños manifiestan la violencia que están recibiendo, no solo a nivel psicológico, sino también en su comportamiento? Sí, lo primero es que manifiestan mucho miedo hacia el agresor. Son, por ejemplo, niños que cuando llega el agresor, por ejemplo, se orinan, se ha dejado de orinarse del miedo que tienen, o no quieren llegar a casa, salen de la escuela y tú ves que no quieren llegar a casa porque no quieren estar con el agresor, o cuando llega el agresor se trancan y no lo quieren ver. Pueden tener reacciones evasivas hacia otros niños o reacciones agresivas. Por ejemplo, las reacciones evasivas pueden tener reacciones de aislamiento, de depresión, de mucha introversión, ¿sí? Y es por el sufrimiento que están teniendo. O pueden tener reacciones agresivas, donde maltratan a los demás, tienen dificultad para respetar a la autoridad, ¿sí? Porque comparan al agresor con la figura de autoridad. Y entonces, asimismo, tienen problemas de interrelación con los demás, de problemas de socialización. Pues no comprenden cómo se socializa en base al respeto, no entienden cómo se solucionan los problemas en base a la expresión, a la comunicación, sino lo que han visto es todo en base a la agresión. Tienden a veces a culpabilizarse también. Hay niños que tienden a culpabilizarse, a entender que papi y mami pelean por mi culpa, y entonces también caen en depresión y en ideas y conductas suicidas. Entonces hay niños que empiezan a pensar de si yo no estoy o yo muero, ya mami y papi no van a pelear. O si yo desaparezco de alguna forma, pues ya papi no va a golpear a mami. Y entonces ellos también se culpan por esta situación de violencia en la familia y pueden tener también desenlaces muy fatales y trágicos para todos. Licenciada, ¿existe algún tipo de ayuda para estos niños que tienen estas manifestaciones a nivel público o a nivel privado en las escuelas? Sí, claro que sí. Lo primero es que cuando se observa que hay un niño víctima de violencia o de abuso, o hay una situación de violencia, de abuso en el hogar, entonces hay medios de hacer denuncias institucionales. Está CONANI, y en los teléfonos de CONANI que se pueden denunciar, y está la línea mujer del Ministerio de la Mujer, marcando asterisco 212, y esto es muy importante. Se brinda protección a la mujer y a toda su familia hasta lograr que la mujer pueda denunciar y pueda estar en un proceso legal. El país está fortalecido en cuanto a lo que es el marco legislativo de protección de la violencia intrafamiliar, esto es importante. Sin embargo, en la operatividad, la verdad es que se han hecho grandes esfuerzos. Todavía hay necesidades de protección vinculados a factores sociales y culturales, como por ejemplo, que la sociedad ve como buena y válida la violencia como una medida, ¿sí? También, por ejemplo, se ha denunciado desde la Procuraduría que hacen falta mayor inversión del Estado para las casas de protección,
de las mujeres víctimas de violencia, que son muy pocas, ¿sí? No, no son suficientes, para que una vez una mujer es separada del agresor, pueda tener un lugar donde estar y convivir con sus hijos mientras dure el proceso legal, por ejemplo. Igual también en las fiscalías, y de protección de niños, niñas, adolescentes y familia, sabemos que existen en todo el país, en todas las provincias, pero sin embargo se hace necesario continuar con este desarrollo y aumentar el acceso a las personas. Licenciada, usted nos hablaba sobre la línea del Ministerio de la Mujer. Además de esto y de las casas de acogida, ¿cuáles otras políticas públicas tenemos a nivel de país y de Latinoamérica para ayudar a estas mujeres que están siendo víctimas de violencia? Y además de eso, ¿qué seguimiento se le da? Porque muchas veces se denuncia el agresor, se lleva un proceso, pero al final el agresor sale a la calle y sabemos el desenlace en muchos de los casos. Sí, es lamentable de que todavía hay muchas brechas en el sistema judicial. Hay informaciones que ya se ha visto, situaciones lamentables donde el agresor ha sido favorecido con la no culpabilización de la pena y por ende pues sale, es libre y luego sale y pasan situaciones trágicas con la mujer y la familia. Eso lo hemos visto. Sin embargo, yo creo que la sociedad cada vez más hace más conciencia de lo que es la violencia hacia la mujer y la violencia intrafamiliar. Y esta presión social ha ayudado a que se fortalezcan los procesos judiciales en este sentido. Aún hace falta mucho más trabajo. Les decía que hay mucha presión, sabemos, de la sociedad y está apoyado. Sin embargo, las personas que trabajan en nuestro sistema judicial aún, pues son personas, ¿sí? Con debilidades, con desafíos también de ellos mismos de fortalecerse. Y pues yo creo que tenemos que seguir trabajando en este proceso. El país ha avanzado en algunos escenarios. Yo creo que esto es importante. Sin embargo, todavía tenemos grandes retos en este sentido, como tú bien has señalado. Licenciada, para ir cerrando, ¿podría darnos una recomendación final para estas personas o estas familias que quizás están siendo víctimas de violencia y no lo aceptan o no son, digamos, no están dispuestas a denunciarlo, ya sea por miedo o por represión de la misma familia, que si tú lo dejas, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son sus recomendaciones en este sentido para cerrar? Sí, una mujer que está siendo víctima de violencia, que está siendo abusada, no puede salir sola del círculo de la violencia, necesita ayuda. Necesita ayuda profesional y necesita ayuda de un grupo de personas, de familiares, de amistades que estén con ella. Sabemos que es difícil de inicio, de entrada, pues denunciar, decir yo estoy siendo víctima de violencia, pero están todas las instituciones del Estado prestas a apoyarles en esta situación. Le pedimos que se acerque al Ministerio de la Mujer, que con mucha confidencialidad, con mucha seguridad y con mucha garantía y protección de que va a estar en manos de profesionales, le van a apoyar en este proceso y no le van a dejar solas. Licenciada, ¿podría compartir sus datos de si alguien quiere contactarla o hacerle algún tipo de consulta? Sí, sobre todo si alguien tiene alguna pregunta o quiere saber mejor cómo abordar el problema de la violencia, puede comunicarse con la línea familiar. Los teléfonos de la línea familiar 809-636-3507, que son los números que pueden llamar en cualquier momento, las 24 horas, los 7 días de la semana, y donde podrán recibir asistencia y orientación sobre cómo intervenir de alguna manera o recomendaciones sobre qué hacer en una situación de violencia o abuso. Licenciada, gracias por acompañarnos. Amigos, gracias por acompañarnos también. Recuerden que esta transmisión se hizo en vivo a través de Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube, y que será colocada en nuestro Instagram de manera diferida. Pueden compartirla
Y también pueden suscribirse a nuestro boletín diario de informaciones para que se mantengan al día de todo lo que ocurre a nivel nacional e internacional en el sector salud. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias.